No, básicamente, la impronta para esta nueva gestión viene, digamos, inculcada desde la Dirección Nacional de Migraciones, a cargo de Horacio García, y viene también en respuesta a una directiva desde el Gobierno Nacional, que es la de incrementar los controles de permanencia dentro del territorio nacional, en pos de profundizar todo lo que es la lucha que se está llevando en contra del narcotráfico, el trabajo esclavo, el trabajo en negro, la trata de personas, que tienen como principales víctimas a las personas extranjeras que están en situaciones irregulares dentro del territorio. Entonces, hoy por hoy lo que se busca es profundizar todo lo que es la política del control de permanencia para que todos aquellos inmigrantes que están en situaciones irregulares se regularicen, ¿verdad? Y brindarle todas las herramientas y toda la educación que esté dentro de nuestro ámbito para poder combatir estos delitos que son tan graves y que afectan de una manera tan sensible a nuestra sociedad. ¿Con qué te has encontrado? ¿Cuál es el panorama que percibís en la ciudad de Puerto Madryn con respecto a esto? Mira, en la ciudad de Puerto Madryn, la verdad que es una delegación que trabaja muy bien porque no solamente es una delegación que se concentra en todo lo que es la cuestión administrativa propia de lo que es la delegación, las radicaciones, los controles, la documentación, sino también hacen un trabajo extra, digamos, que es todo este tema de ayudar a la persona inmigrante que ingresa dentro del territorio a integrarse